voy a cambiar de lugar el micrófono porque creo que estoy escuchando ruido de fondo. Y ahora sí voy a mutear aquí, listo.
Listo, pues. A ver. Pues rápidamente. Pienso que quedó ¿Qué es lo que estábamos haciendo la vez pasada? ¿O en dónde nos quedamos? A ver. Permítanme tantito. Bueno, pues, a ver, que estamos, caray, ahí está, a ver, ¿dónde lo dejamos? Cosas que ya no puse en la transmisión pasada. Vendí varios carros, llegué a los 2 millones y cacho, y bueno, compramos este, vale. Se supone que esta es una muy buena elección para el New Classical. También compramos este, pero este no se puede para por el nivel de PR que hay. Y bueno, este que sí se vio, ¿no?, en la vez pasada, se compró. Entonces vamos a intentar el Neoclassical con este carro. Voy a intentar el Red Bull Ring para este capítulo. Aquí no me voy a prolongar tanto, la verdad. Yo creo que si hago de 2 horas el capítulo de hoy, va a ser de mucho, no creo. Y pues definitivamente intento. No hablaré mucho, no porque no quiera, sino porque me ayuda más, me concentro más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a elegir nuestro carro. Listo. Configuración, tenemos que tenerlo en llantas de duro, porque así es la competencia. Bueno, o sea, porque si le pongo medios, se sube a más de 800 y pues no se puede. Tiene que ser de 800 o menos. Entonces, bueno, pues vamos a entrar a la carrera. Ah, justamente, solo se pueden usar carrera duros o carrera intermedios. Bueno, pues vamos pues a darle.
que voy a poner el ahorrador, que se supone que en la carrera empieza a llover. Otra vez. Pero, y bueno, hay que tener gasolina para cuando termine la carrera. O sea, si vamos a hacer una entrada de pits, que sea lo el menor tiempo posible.
no, que no se podían medias. Faltan dos vueltas, no creo que los de adelante vayan a entrar a pits. Pues ni hablar. Y yo saliéndome de la pista cada rato, pues tampoco ayudan. Intentemos rebasar de menos azules para sentir algo al menos de... lo olvidé.
entrar a pits. A cambiar la llanta. Lo que sea para terminar la carrera con tantita dignidad. Intentar una vez más, si en esta no sale, no va a cambiar. Thank you.
para nada. A lo mejor y ese es el secreto. Pero tanto el carro. Deja de llover. Estoy en económico, en teoría tendría que darme más. Parece no fue la mejor de las ideas porque pues ya dejó de llover. De rabia porque siento que sí me sé lo suficientemente bien esta pista como para armarla. Pero ese cambio de llantas y la lluvia y eso, como que sí es donde me da con todo. Si se mantiene lloviendo, pues a lo mejor hay mucha chance de tener. Ahora el problema es alcanzarlos.
tal, qué tal? Volví a salir en la curva. Ya veo muy lejos las rafaguitas de agua.
no nos íbamos a dejar de los locales. Me da un poquito de rabia porque creíamos, pues, íbamos bien. Traíamos buen ritmo, traíamos buenas vueltas, pero otra vez las llantas, la gasolina, la gasolina duro que nos mata. Y obviamente ya a lo mejor iba a haber puesto en vez de 6 vueltas, 7 vueltas, pues eso me hubiera. Me hubiera alivianado un poquito más, ¿no? Pero bueno, está bien, ya la próxima vez que juegue el Neoclásico aquí, yo creo que ahora sí lo vamos a poder ganar. Vamos a intentar en Fuji, a ver qué tal nos va. Tenemos compradas todas estas, ok. Pues a ver qué tal nos va en Fuji. En Fuji no me lo sé tan bien como en el Burmen, pero pues igual es una pista que me gusta, es una pista que pues sí, más o menos sé, que he estado practicando. Entonces, a ver, vamos otra vez a poner el ahorro de combustible. Auto que estaba acostumbrado a jugar en esta pista, que era un Camaro, toda esa curva la tenía que pasar en tercera, todo eso. Pero como que este coche me pide que haga todo en segundo, o sea, en tercera no me da la fuerza suficiente.
Ya voy a cielo nublado, seguramente ya tiene la lluvia. Híjole, y aquí no me sale entrada de pits. No, supongo que era justo por allá. Espero que me dé chance de ver la entrada ahorita. Sigo saliendo de la pista en esa vuelta. Y es ahí donde tengo que dar mejor la vuelta porque salgo disparado y pues este carro lo bueno que tiene es que aunque esté en lo económico, en recta pues es un cohete, entonces hay que mejorar eso. Y hay que medir la pista, obviamente. En el cámara tenía que dar esta curva en tercera, sí o sí, porque si la daba en cuarta me iba de largo, si la daba en segunda quedaba corto, tenía que ser en tercera sí o sí, y en este carro es en cuarta.
Vuelta 6. Yo creo que para la vuelta que sigue vamos a tener que entrar a pit sí o sí. Otra vez no sé qué llantas poner. Para dar esa curva, entonces yo tenía que rebasar como 4 o 5 carros por ese lado. Podía rebasar los que estaban ahí de pits y qué tan rápido, pero mejor no. Digo, ya no perdíamos nada si entrábamos a piso, ¿no? De hecho, hubiera sido mejor entrar a piso. Uy. Pero, bueno. Pues tenía que saber qué onda. Que esta carrera no la vamos a terminar bien. Voy a hacer lo mismo que en el Red Bull Ring. Voy a reiniciar esta y vaya. En el lado, bueno, en el lugar en el que quedé, otra vez, basta, hasta ahí.
pésimas las curvas. Pasada hubiéramos quedado novenos, vamos a intentar quedar mejor. Y vamos a intentar acabar. Lo más importante ahorita es acabar. Que hace rato no acabamos por necios. Vamos a entrar a Pittsburgh cuando está libre. Ahora que lo pienso, cuando entramos al pit a lo mejor, si hubiéramos apurado la cantidad de gasolina, porque no me di cuenta que estaba poniendo gasolina de más, hubiéramos hecho el cambio de llantas ahí, a lo mejor hubiéramos tenido un mejor lugar. O sea, de entrada a la carga si lo hubiéramos terminado. Entonces, si la lluvia empieza más o menos tiempo esta vez, que fue más o menos cuando ya teníamos una poco menos de 2 vueltas de combustible y tengo que entrar a pits, pues a lo mejor ahí sí convendría cambiar el combustible, que diga el neumático. Thank you.
saber dónde estaba el radar del clima con respecto al combustible. Toda esta parte sí la podía dar en tercero todo este tiempo. Bueno, a lo mejor de aquí sí, sí definitivamente conviene bajar hasta cero. Llueve, uno, dos, pues no se ve como que el cielo no esté nublado. Voy a querer que vaya a ver, voy a cambiar las ruedas y voy a esperar lo mejor. Según yo, iban a rebasarlos ahorita en la ruta, estaban en pits, pero pues no, me toca entrar también.
esperar a que cargue 2.5 vueltas. Todo este tiempo usar intermedios cuando tendría que usar de lluvia. A ver, mínimo a López, a Solís. A Solís fijo si sí, le tenemos que ganar. Porque Solís acaba de entrar. López, según yo también, tendríamos que ganarle en la recta. Ya no sé cómo van de gasolina, pero pues de que me van rompiendo todo, sí. Y definitivamente teníamos que poner las otras llantas. No sé quién nos acaba de hacer el paro, pero ok, no nos vamos a confiar porque es la última vuelta, está resbaladizo.
mínimo trae mejor llanta que yo para este tipo de pista en este momento. Aquí el punto es no acelerar de más. No perder el control del carro. ¿Qué hacer? Voy a reintentar esta con ruedas de lluvia y y ya. Va a ser la última carrera de hoy. No sé si no teníamos caliente la llanta o qué, pero sentí la pista mucho más resbalada. Thank you.
definitivamente ha de ser por el combustible. Pero bueno, sabemos que al final se puede. Entonces, no hay que desesperar. En la vuelta 7 que empieza la lluvia. Bueno, antes de hablar, se empieza a ponerse el radar en verdecito. Cambié dos veces de velocidad. Definitivamente no puedo hacer bien esa curva. Siento que de verdad la pista está muy muy resbaladiza. No sé por qué. No, Solís está perdido. Porque él va a tener que volver a entrar a pits. Empieza a llover.
cosa. Vi que alguien entró, no vi quién. No sé si fue Bishop o quién. Entró por medias. También lo traían una broma. Salga como supone que tiene que ser.
Exactamente en qué momento empieza la lluvia, en qué momento va a llover, dejar de llover y eso, perdería el chiste, sería saberse de memoria en qué momento es para decir, ah, bueno, voy a poner, no sé, el combustible en económico y en la vuelta 6 lo voy a poner en potencia. Y ya cuando, ya porque va a empezar a llover, ¿no? Y ya cambió la llanta y todo eso. Entonces, pues bueno, o sea, no saber en qué momento va a empezar a llover, en qué momento va a ser el cambio de clima y eso, pues sí le da cierto sazón a la carrera. Digo, ya sé que va a llover, esa es una parte. Y digo, pues en el cambio de pits a lo mejor pues no está mal, ¿no? Que haga el cambio de llantas, pero bueno, pues el primer intento fue el mejor, estuvo bueno. Fue el primero, el segundo, no me acuerdo. Quedamos en segundo, ahorita en noveno, pues ya ni modo. Pero pues creo que estuvo divertido. Sí, yo también estoy igual que tú en este momento, muchachón. Ni modo. Pues la parte buena es que nos llevamos nuestro dinero. Y la verdad es que el carro que traemos para Neo Classic está muy bueno. Es un cohete en las rectas. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor la semana que viene, igual en lunes, hacemos otra vez el intento. A lo mejor y hacemos el Red Bull Ring y la de Estados Unidos, que no me acuerdo cuál es. Para variarle, ¿no? Para que no sea la repetición de la semana pasada. O sea, hoy hicimos Austria y Japón. La próxima semana podría ser Austria y Estados Unidos o Japón y Estados Unidos. Todo depende. Resultados, pues el mejor fue ahorita este segundo lugar, Sasso. Que estuvimos a punto de ganar por perder tantito el control del carro, ya ni modo. Y pues a lo mejor podemos mejorar este, ¿no? En fin, el miércoles vuelvo a hacer streaming, pero el miércoles es de Rise of the Running para descansar tantito de Gran Turismo. Pero bueno, no nos vamos sin antes abrir nuestro regalo de 4 estrellas y vamos a ver el popular. Este ya lo tengo. Esto está increíble, podía tener el MP4, pero bueno, pues no me alcanza ni de chiste. No me alcanzaría para este Corvette y para este también, pero hasta ahí. Pues por no dejar, vamos a comprar este Corvette y vamos por nuestra recompensa y luego de ahí vemos qué podemos vender ahorita. Digo, el objetivo es otro regresar a los 3 millones o algo así para otra vez empezar a comprar y vender carros, a llenar los menús opcionales en el café, porque eso es principalmente pues como lo más dinámico, ¿no? Y lo que nos va a ayudar a llegar al nivel 50, que ya estamos a nada.
Sí, era mucho pedir el carro, ¿verdad? Bueno, pues 10.000 créditos, no nos cae nada mal. Vamos a la tasación de autos. A ver qué podemos vender. No, pues esto no me interesa ahorita. Estoy en un lugar que no tengo que estar. Es acá. A ver, ahora sí. Sí, a ver. ¿Qué tenemos? Ah, este Dino está muy bien, pero pues no nos alcanza. Pues vamos a vender y ya de ahí vemos que nos alcanza. Tenemos varios carros ya. Pues nos faltan muchos también. Y hay varios stocks limitados. Este R8, de una vez lo voy a comprar. Bueno, ya hicimos el cambio de carro. No quería, pero ya se hizo. Este Porsche también estaría bien. Pero pues primero vamos a hacer la venta de carros. A ver. Pues toda la primera hilera. Nada más nos falta el Dino y este Toyota. Ah, bueno, y el Porsche, claro. Nada más. Este es el R McLaren. Uf, carrazo. Pues sí nos faltan varios. Mira, este Stingray. De una vez también lo voy a comprar. ¿Por qué los compro? Pues para tener toda la colección, para intentar llenar todo el catálogo de carros. Uno, dos, en algún video vi que era buena opción estarlos vendiendo. A ver, vamos a ver. No, este no está en su máximo precio. Vamos a ver este back. Este sí. Híjole. Ahora me viene la duda de si lo puedo vender o no, porque no sé si tenga otro para competir con. Híjole, andamos mal en las acciones, están muy bajos los precios. No, este es el, sí, no, este es el que tengo más equipado y es el que más uso para las pruebas semanales, así que no. Este es de la otra vez. Lo voy a vender con un pesar enorme. Porque me gustaba mucho. Este es el que acabamos de comprar. 171. Pues no. A ver, pues por ejemplo, este sí. Este sí lo voy a vender porque pues, no me gusta. A ver, este. Este no lo va a vender. Un vecino tiene este carro, está muy bonito. No lo compraría yo, pero está bonito. Vamos a verlo. Ah, ok. Este, por ejemplo, entonces sí puedo vender este. Está más caro. ¿Cuántos PR tiene? Este es 25. Y este tiene 580. Lo voy a vender este. Este Lexus también, vámonos. A ver, este pillo. No. Este sí. Ya se va. El Silvia lo estaba guardando porque quería. Se supone que podías ganar el Neoclassical justamente con ese carro. Pero bueno. Este sí se va. El RX7, ok. Pues bajita la mano. Pues bajita la mano. Estamos ahí haciéndonos de nuestro dinerico. Pues este se va también. Ay, Dios, el Urus. Sí, así, exactamente así sentí el gusto del Urus. Sí, creo que fue hace una semana que lo metieron al juego. Y así, exactamente así como están sus acciones, así exactamente me siento con él. Si pudiera vender y ganar, lo vendería. Pero no se puede.
Este Viper ya alcanzó su máximo, se va. Este Radical lo voy a dejar. Ah, y este le tengo mucho cariño. Qué bueno que no lo puedo vender porque no lo hubiera vendido. Este Mazda se va. Ya está en su máximo. Este Silvia no se va porque no tiene su máximo. Y este Audi, es que vaya, si tengo un carro que está mejor para el rally, entonces se va. Bajita la mano de estar vendiendo esos. Ya estamos en el millón. Este no lo puedo vender porque es con el que compito. Este tampoco lo puedo vender. Este NSX sí, pero pues muy bajo. $6,200. Este Suzuki. Me voy a esperar. Y este también me voy a esperar porque vaya, está más, o sea, me dan más dinero de en la tasación de hoy. Pero porque tiene cosas este GTR, porque le metí dinero, entonces pues no conviene venderlo, nada más porque sí. Bueno, pues todo esto ya no nos está dando nada. Ah, este carro, como lo disfruté la semana pasada. Pues a ver qué tal para la próxima, para las pruebas semanales. A ver si lo necesitamos otra vez. En fin, pues ya esto ya no, hasta que suban sus acciones. Y vaya. No, pues ya nada de esto se puede vender ahorita ganándole, así que se queda, se salva. Y pues ahora sí, este Dino, que era el que lo estaba viendo desde hace rato, se viene. Si nada más del Dino ya. A ver. Y si compro este, por el puro gusto digo. Listo, 48. Bien ahí, bien ahí. Y vamos a comprar este Toyota por no dejar, ¿no? Por nada más por hacer que toda esa hilera sea nuestra. Listo. Nos quedan 575. A ver, si nos alcanza. Este, según yo, este ya lo tenía, pero pues al parecer no. A ver. Uf. Tentado estoy, tentado estoy. Y es que podría comprar este. Podría comprar de 1, 2, 3. Pues entre 3 o 4 baratos. O podría comprar este o este McLaren. O este Countach. Ah, no, el Countach no me alcanza. Vamos a comprar el McLaren y ahí lo dejamos porque pues hay que tener tantito dinero, ¿no? Pues listo. No. Pues acabamos en 370. De hecho, creo que acabamos más o menos con la misma cantidad de dinero que teníamos al principio. Hoy que empezamos el hoy que empecé el streaming. A ver, nuevo. Vamos a ver si de puritita casualidad hay alguno que haya hecho con recompensa, que no creo. Tum, tum, tum. Bugatti, este va a estar buenísimo llenarlo. Va a estar ready, va a ser una pesadilla.
que Superautos Porsche y no está el que acabamos de comprar. Eso es triste. Mira, justamente esto era lo que quería. Ver estos. Entonces el otro yo creo que sí lo voy a vender ahorita. Nuevo Jaguar. Bueno, ya. Ah, bueno, dejarlo selección o algo para que los nuevos para que ya no me aparezcan. Este sin querer ya tenía uno, está buenísimo. Ah, pero ese ya lo había vendido, ¿no? Ese GTR. Entonces está bueno saber que, o sea, aunque ya lo haya vendido, ya me lo cuentan en, o sea, ya me cuentan ese en la lista. Está bueno eso. Pachis, pues ¿cuál me faltó? Ah, este. Autos de carrera Honda, o sea, bueno, ya no voy a decir nada. Listo, ahora sí, a ver, vamos para afuera. A ver, nada más quiero ver si es el correcto que... Ah, ¿qué brand central no va a ser? Este se va, sí o sí, listo, ya. Para que me hago bolas. Estos ni de chiste los vendería, soy muy fan de los GTR y de Nissan. Hoy oh, este lo vendería nada más por la pesadilla que fue correrlo. Pero bueno, nada de esto yo creo que me va a dar dinero ahorita. A ver, el Dino que acabamos de comprar. Ah, bueno. Anda. Ah, aquí está el McLaren, era el que estaba buscando. Pues no, te dan nada por él. Y... 611. Wow, se cayó duro ese Viper. Bueno, nada más. Otra vez. Quería ver si estaba el GTR de Pennzoil. Y no, no está. Entonces sí, justamente ya habíamos vendido ese carro. Y aún así nos lo cuentan en la lista. Está bueno eso. Pues listo. Es todo por hoy. Entonces, pues yo creo que la próxima semana, si no hacemos otra vez ese intento del Neo Classical, sí tengo muchas ganas de intentar este... Bueno, tengo que terminar mi superlicencia. No, pero lo que quería era... o lo que tengo pensado para el próximo lunes sería esta, una hora en cualquiera de estos, Trial Mountain. Yo creo que estaría bien. Esta la corrimos en la pues qué caray, hay que el carro que acabamos de vender, hay que comprarlo. Entonces esta no va a ser. A ver, vamos a... Ah, mira, por ejemplo esta, en el Red Bull Racing. En el Red Bull Ring, perdón. Y justamente podemos usar el GTR que me gusta tanto. Podríamos hacer esta. O esta también en Lake Mountain. A ver, si está bien. Yo preferiría, yo creo que esta. No sé, Deep Forest. A ver cómo es. Es que justamente hay unas que me gustan un montón. Pero pues no sé cómo se llama, ¿no? Tsukuba, sí me acuerdo de Tsukuba.
Necesitamos un Mazda. Ok, y esta de Autopolis. Ah, esto se ve pues, bastante complicado, ¿no? Este, por ejemplo, este estaría bien. Y pues lo mismo que ahorita, ¿no? O sea, a lo mejor no ganamos el primer lugar, pero lo que quiero es eso. Una hora en el lugar en el que quede no importa, pero pues justamente que no sea repetitivo, porque si no me acabo enojando y el streaming acaba apestando, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, este. Ya veremos si es esto o si es el Neo Classical o cualquiera de las pruebas que me faltan, ¿no? Porque también estoy en... También tengo pendientes las Grand Tour 800. O sea, aquí está todo lo que tengo pendiente. Aquí, por ejemplo, ¿qué me falta? Me faltan dos. Y esta se ve que es como en nieve y en tierra, ¿no? A lo mejor esto sí está un poquito más complicado al hacerlo. Esto no sé qué sea la liga. No, me falta esta en Japón. 5 vueltas, 700. A lo mejor podemos hacer esta y algunas otras. Estas son con las que empecé los streamings. Empecé con Suzuka, no empecé, empecé con Watkins Glen. Acá. A ver, aquí el Tokyo Expressway ya está. Qué bueno. Bueno, estas las hice en pruebas semanales. Esto va a ser una pesadilla. Porque aparte creo que es Nürburgring completo. Sí. Oye, esa no creo subirla, no creo tener la paciencia, a lo mejor ni siquiera el talento para poder hacerlo. Este Fuji, esta pues podríamos hacerla, justamente es la pista que acabamos de hacer. Daytona me gustó mucho, o sea, podríamos, no sé, podría ser cualquiera de estas, ya veremos. Pero bueno, viernes o sábado es de las pruebas semanales. Miércoles es el día de variedad porque necesito dispersarme de Gran Turismo, por más que lo amo. Y el lunes, pues, ver qué más hay, ¿no? ¿Qué más hay aparte de las pruebas semanales? Y en fin, pues espero que les guste el video. Si les gusta, por favor, suscríbanse. Yo creo que les va a gustar. Yo creo que les va a divertir verme hacer corajes o verme celebrar. Bueno, más bien escucharme. Y pues nada, hasta aquí lo dejo.